Federico, Verónica, buenos días. Nos encontramos en la comisaría universitaria. Acá, los bomberos, compañeros de Juan Turín Ló, quien permanece detenido, están haciendo un plantón para exigir su inmediata liberación. Y esta es una información de último minuto. Compañeros, la Fiscalía ha dispuesto que se realice una audiencia virtual para debatir la inmediata liberación del bombero que, como hemos mencionado, aún se encuentra en la comisaría. Nos acompañan, por supuesto, representantes y jefes de los bomberos del Perú, pero también Rosa Ló. Ella es la madre del bombero que está detenido. Señora, ¿a usted le ha indignado esto? Coméntenos, por favor. Buenos días, bienvenida al señor de América. Muy buenos días, jóvenes. Bueno, mire, es que realmente es algo injusto lo que está sucediendo en estos momentos, porque ellos han ido a realizar un rescate y a la hora del regreso es que ha sucedido este impasse, que la moto se ha impactado contra la camioneta de rescate. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, por qué es que esta situación, ¿no? Y el trato que ha tenido mi hijo, que me parece que es un poco injusto, pero según la policía, dice que es el protocolo de la comisaría de tener así a las personas que... Pero su hijo ha sido enmarrocado, señora. Sí, su hijo ha entrado a una carceleta. Así es, joven, así es. ¿Cómo ha tomado usted esa noticia? Sí, pues muy triste, muy, me toma mucho de sorpresa y poco de indignación, pero dicen que es el protocolo. ¿Cuántos años tiene su hijo en el cuerpo de bomberos? Seis años. ¿Su carrera cómo la ha llevado? Muy bien, siempre muy bien, siempre atento a todo el servicio y muy bien, muy agradecida al comandante, a todos sus superiores, ¿no? Señora, usted conoce muy bien a su hijo. ¿Considera usted que pudo haber, por ejemplo, enfrentado al oficial que lo intervino? ¿Es él una persona vehemente? No, mire, él siempre está dispuesto a ayudar, a servir, como todos sus compañeros lo saben y sabe el comandante, y realmente esa información yo no la tengo. Podría ser el comandante que puede informarle. Claro que sí, pero sí. ¿Usted no, pero le parecería no, rara no, esa actitud? No, claro, sí. Sí. Señora Rosa. Y, por supuesto, compañeros, también nos acompaña Nino Asensio, vicecomandante departamental de Lima Norte del Cuerpo de Bomberos. Vicecomandante, es un protocolo el que indican que han seguido los oficiales de la policía, y la Fiscalía dispuso 48 horas durante la investigación. Pero, ¿a usted le parece esto proporcional? ¿Se corresponde a otros casos similares? Porque no es la primera vez que un bombero es protagonista de un accidente de tránsito. Sí, efectivamente. Bueno, buenos días con todos. Nos llama severamente la atención el proceder tanto de la policía y más aún de la fiscal, que hasta el momento no se apersona, ya habiendo pasado ya 24 horas de producido el accidente. En este caso, nuestro efectivo, Juan, que es un seccionario que definitivamente tiene arraigo domiciliario y laboral, y sobre todo que está uniformado el efectivo y está conduciendo una máquina de bomberos, no puede ser el trato de esa forma, que en ningún momento le ha faltado respeto ni a la autoridad, y en este caso a la policía, ni se ha rehusado a pasar ningún tipo de examen. Es más, la persona que manejaba justamente la moto que participó del accidente, compañero, que se encuentra acá en la comisaría, es un hombre de 60 años que tiene lesiones, nos mencionan, en las costillas, que está siendo observado en una clínica. ¿Es la compañía misma de los bomberos la que lo auxilia, vicecomandante? Sí, efectivamente, y es más, en la manifestación que hace la policía, el señor de la moto lineal indica de que él se ha metido al óvalo. Entonces, tiene todas las pruebas, ya sea verbales, y también tiene el tema de dosaje etílico y toxicológico nuestro piloto, las cuales puede o pudo haber resuelto desde el día de ayer y no tener 24 horas a la persona detenida. Ahora nos manifiesta que va a tener una reunión virtual. Esa misma reunión virtual ha podido hacerlo el día de ayer, ¿de acuerdo? Y no con el pretexto, entre comillas, de que tiene diligencias en las cuales, por eso que no ha venido. Claro. Compañeros, cuando un auto o un vehículo de los bomberos se encuentra en una emergencia, evidentemente las reglas de tránsito pasan a ser secundarias, porque tienen que llegar a salvar una vida. En este caso ellos retornaban de la emergencia, es decir, se cumplían las normas de tránsito. En otras ocasiones, usted me mencionó, vicecomandante, que ocurrieron accidentes similares.
¿Quedó en algunos de estos accidentes, en todos estos años, detenido el bombero que iba al volante? Sí, en ninguno de los casos, de acuerdo a las estadísticas que nosotros manejamos, estamos inmersos en los riesgos de los accidentes, debido a las imprudencias de muchos vehículos, tanto motos lineales, mototaxis y vehículos menores. Pero en ninguno de los casos el efectivo ha sido enmarrocado y sobre todo colocado una carceleta. Y el tanto tiempo que tiene el fiscal en resolver este tema. Queremos suponer que no es un tema de que es domingo y ellos no trabajan los domingos. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay domingo para nosotros. Y hasta nosotros entender, el fiscal de turno tiene que haber estado acá. Sería una imprudencia mayúscula esa, compañeros, porque todo ese tiempo que estuvo enmarrocado, que estuvo en la carceleta Juan Turín, el vehículo también estuvo detenido, un vehículo necesario en Lima Norte porque las características de este vehículo son únicas, es un vehículo de rescate ligero, nos decía. ¿Cuánto tiempo ha estado inoperando este vehículo y cuántas emergencias se han dejado de atender por que no se atendió rápido la investigación en este caso? Sí, efectivamente es un vehículo especializado, una rescate ligera, en las cuales es la única en todo lo que es Lima Norte. Hemos dejado de atender aproximadamente 17 emergencias debido a su característica de este tipo de vehículo. Hemos traído otro tipo de vehículos de otra departamental para que pueda ser atendido las emergencias en el Cono Norte. Bomberos y policía, todos dependen del Ministerio del Interior. Comandante, para cerrar, ¿cuál es el mensaje que usted quiere enviarle a las autoridades mayores, no al ministro? Claro, en todo caso al ministro, por favor, que tengamos una reunión para ver este tipo de protocolos y ciertas consideraciones. Debido a que nosotros somos voluntarios, estamos los domingos trabajando para nuestra población en forma gratuita, deberíamos tener ciertos protocolos ya establecidos para no tener estos problemas. Y sobre todo a nuestro fiscal de la Nación, que deberíamos también igual tener una reunión de trabajo para que tengamos un protocolo y podamos tener las facilidades del caso, debido a que nosotros somos personas de bien y atendemos una emergencia y sobre todo que no cobramos ningún sol. Cada hora de nosotros de acá tiene un valor y pese a eso estamos acá dentro de la ciudad. Bien, José. Comandante, roban un celular, el ladrón es detenido y lo liberan. Vemos delincuentes salir a diario de las comisarías, compañeros, y eso es lo que le indigna al personal de los bomberos de la compañía 161 y por eso están haciendo este plantón. Nos vamos a quedar hasta el momento de la liberación. Solo terminar, José. ¿Ha habido algún tipo de respuesta por parte de la policía? ¿Alguna explicación de qué es lo que ha sucedido? Sí, pero había una disposición del comando, al parecer, por información del suboficial en puerta, de que van a tener comunicación oficial, es decir, la oficina de comunicaciones dará una conferencia o un comunicado para pronunciarse al respecto, porque el comisario no va a declarar por orden de sus superiores.